not without my daughter. No me iré sin mi hija. Es una película bien dramática, dura, pero les anticipo, tiene un final feliz. Sí, sí, sí. Pero vení, spoiler, tiene un final feliz. Sácame de una duda, ¿vos cómo supiste ese libro por allá en el 80 y pico? Ese libro cayó a mis manos accidentalmente y me llamó la atención el título, No me iré sin mi hija. Y yo ve, ¿este libro de qué se tratará? Cuando vi que era una historia real y está muy bien escrito por la protagonista, que es ella misma lo escribe, Betty Mahmoudi, y me atrapó de inmediato, y a los 2 o 3 años sacaron la película. Y es una historia que me sorprendió bastante, y aún hoy me sorprende porque resulta que esto pasó hace 40 años, pero parece que el mundo no ha avanzado. Uh-huh. Y no nos vamos a meter pues en Honduras religiosas, pero el tema es bien complejo. Sí, tuvo no muy buenas críticas ni muy buena aceptación en taquilla inicialmente, pero es una película de época que marcó. En el 2001 salió como una especie de documental más iraní que americano, tratando como de desmentir esa historia, y en el 2015 salió como una segunda parte de esta película, y ha tenido como en todas estas décadas como bastante repercusión, porque como dice Juan, parece que fuera en este momento, o sea, sigue siendo todavía muy actual esta temática, esta problemática. Sí, así es. Entonces, si quieren conocer esta historia, muy recomendable esta película. No sé si estará de pronto en alguna plataforma o algo, pero es bien interesante, y sobre todo, lamentablemente, sigue siendo muy actual. Este tema pues de las restricciones y de todos esos problemas o temáticas que se viven en ciertos países con ciertas políticas se vuelven muy complejos para algunas personas, y lamentablemente no hemos podido desatrasar ese nudo, destrabar ese nudo. Y realmente, pues bueno, es una película muy, muy interesante para que la vean, con Sally Field, un señor que se llama Alfred Molina, que como su nombre lo indica, es de origen latino, que hace el papel del esposo, que le da el apellido a la niña y a ella, Mahmoudi. Y es una película del año 1989, si no estoy mal, fue donde se hizo o cuando se hizo esta película. ¿Qué tal, Blanco, si saltamos ahora al tema del terror psicológico? Cambiamos de género y nos vamos, seguimos como todavía Norteamérica, pero cambiamos de género porque las mamás también tienen que ver en estos géneros de suspenso. Sí, vamos a ver la historia ahora de una mamá sobreprotectora. Está protagonizada por una de mis novias del cine. Ella se llama Nicole Kidman, es una mujer absolutamente hermosa, y hace en esta película que se llama Los Otros, que tuvo mucho éxito. Esta película costó creo que 14 millones de dólares y recaudó 71. Fue un gran éxito de taquilla. Es una historia muy apasionante, está muy bien contada, es una historia de suspenso que sucede en la Segunda Guerra Mundial, que también tiene un director bien particular, Amenábar. Claro, Alejandro Amenábar, que es un director chileno hispano-chileno, que dirigió la versión, no, primero dirigió una película que se llama, bueno, que en inglés hicieron la versión que se llama Vanilla Sky. Sí, 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 con los ojos bien cerrados. Abre los ojos. Abre los ojos, la cosa. Abre los ojos, se llama esta película española, que Tom Cruise la vio y dijo, yo quiero hacer la versión en inglés, y se llamó Vanilla Sky. Después, ahí fue donde este señor se conoció con Penélope Cruz, y tuvieron ahí su romance. Sí. Aparte pues de los chismes del cine, volvamos a Los Otros para contarles esta película, en donde ella es una madre sobreprotectora de unos niños que sufren de una enfermedad que se llama fotofobia. Ellos no pueden ver la luz del día, está en una mansión al norte de Inglaterra, está esperando a su esposo que está en la Segunda Guerra Mundial, y contrata una servidumbre que está pues en esta mansión, les da las llaves de 50 puertas que tiene esta mansión, y la única condición es que no abran las cortinas porque los niños no pueden ver la luz del sol. Esto da pie para averiguar el final de la película, que no se los voy a contar, ni mucho menos, porque estaría tirándome toda la película. Vamos a ver los avances de Los Otros, una película que hizo historia, para los que ya la vieron, y si no la han visto, véanla. Conozco una casa. Está